a todos. Empezamos el pleno convocado para hoy, día 21 de diciembre del 2017, con el siguiente orden del día. Lo primero que vamos a hacer va a ser la toma de posesión del cargo de concejala, en este caso, de Mónica. El pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de enero, tomó conocimiento de la renuncia voluntaria de don Alfonso Elizalde Marco del cargo de concejal por razones personales. Esto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida a la credencial de doña Mónica Redondo Salgado por haber sido propuesta por EH Bildu de conformidad con lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto 2586/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone dar posesión a doña Mónica Redondo Salgado del cargo de concejala de este ayuntamiento en sustitución de don Alfonso Elizalde Marco tras la renuncia voluntaria de este. En cumplimiento del procedimiento legalmente establecido por parte del señor alcalde, se procederá a la toma de promesa o juramento de la candidata para el cargo de concejala. Bueno, allá vamos, Mónica. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Orcoyen con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Prometo por imperativo legal. Muy bien. Pues bienvenida. Que el tiempo que estés dentro de la corporación trabajando para el Ayuntamiento de Orcoyen sea un tiempo satisfactorio, tanto para ti como para el resto de vecinos, ¿vale? Y vecinas. Gracias. Muy bienvenida. Bueno, pues ya está, ¿no? Pasamos al punto número 2, aprobación del acta del 16 de noviembre de 2017. ¿Algo que decir el acta? ¿Nada? ¿El Ángel? No. Pasamos al punto número 3, aprobación, proyecto y pliego de obra, reforma, piscinas cubiertas de Orcoyen. Dictamen que presenta la comisión informativa, por el cual se propone al pleno del ayuntamiento que adopte los acuerdos de aprobación del proyecto reforma de piscinas cubiertas en Orcoyen, el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de la obra y aprobación del expediente de contratación y convocatoria de licitación. Antecedentes. El Pleno de esta corporación aprobó el día 16 de marzo de este año la inversión en las piscinas municipales para arreglo de la cubierta y otras obras. Efectuado el procedimiento de licitación de la redacción del proyecto, el mismo fue adjudicado a la empresa Arquitectos Asociados, que con fecha 13 de diciembre de 2017 ha efectuado la entrega del proyecto. Mediante decreto de la Alcaldía de fecha 14 de diciembre se inició el expediente para contratar dicha obra. Han emitido informe la intervención de fondos y la Secretaría de este Ayuntamiento. Esta corporación tiene reglamentariamente garantizado la disponibilidad de la aportación económica y todos los elementos necesarios para el desarrollo normal de la obra. Se ha cumplido la normativa vigente en materia de contratación administrativa. Por todo ello, la Comisión Informativa propone al Pleno, que decidirá lo que considere más conveniente, que adopte los acuerdos siguientes. Primero, aprobar el proyecto técnico para la reforma del edificio de piscinas en Orcoyen, elaborado por Arquitectos Asociados por encargo municipal. Segundo, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que deben regular la contratación de la obra de reforma del edificio de piscinas en Orcoyen. Tercero, aprobar el expediente de contratación y abrir la convocatoria para contratar por procedimiento abierto inferior al umbral comunitario. Cuarto, facultar al alcalde o al miembro de la corporación en quien se delegue para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para la tramitación y la ejecución de estos acuerdos. Palabras, Erika, Ángel, Luiso. Vamos a ver. Por favor, que no tenga que estar interrumpiendo el pleno cada dos por tres. O sea, vamos a respetar las palabras y vamos a evitar los comentarios de cualquier tipo. Cuando un compañero o compañera tenga la palabra, por favor, vamos a respetarlo. ¿Vale? Gracias a todos y a todas. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros vamos a votar que sí, porque es una obra necesaria y tenemos que ejecutarla. Pero de la misma manera que votamos que sí, queremos recordar cómo se ha llegado hasta aquí. Nosotros, EH Bildu durante la legislatura,
solicitó varias veces antes de que cambiase la empresa que empezó con las instalaciones nuevas, que se hiciese una auditoría de cómo estaban las instalaciones, porque que las instalaciones mal, estaban mal, lo sabemos hace años. Y quiero recordar, para que no nos olvidemos, que votasteis que no. Dos veces, por lo menos, si se trajo a pleno una auditoría mientras estaba la empresa responsable, o una de las responsables de cómo estaban las instalaciones. De cualquier manera, vuelvo a decir que votaremos que sí, pese al importe de la obra, y esperemos y deseamos, como hemos dicho, estamos, que vaya todo bien sin problemas, podamos cumplir los plazos, que están bastante ajustados, y los vecinos y vecinas se vean lo menos afectados posibles. Muy bien, por matizar parte de lo que dice el compañero Briso, el Ayuntamiento de Orcoye ha sido consciente siempre de las posibles deficiencias que pudiera tener la instalación. Pero eso no quita para que la instalación haya podido tener un uso más o menos normalizado tal y como estaba la instalación. La instalación, cuando se hizo el cambio de empresa, se fue Hydra y entró Urdin, la instalación se podía abrir, la cubierta se podía abrir, se podía cerrar, bueno, no en su totalidad, sino en parte. La empresa entrante nos trasladó que tampoco estaba del todo mal que se pudiera abrir la mitad por diferentes cuestiones, y entonces nosotros optamos por mantener la cubierta porque entendíamos también que el Ayuntamiento de Orcoyen y sus vecinos y vecinas tenían otras necesidades que igual en nuestro criterio podían ser prioritarias con respecto al cambio de la cubierta. Es una la cubierta ha evolucionado a peor conforme han ido pasando los años y la situación, pues bueno, es más o menos insostenible con respecto a lo que había hace 4, 5, 6 o 8 años. La cubierta ha ido a peor y ahora consideramos, no ahora, ya llevamos un par de años diciendo que la queríamos cambiar, pero bueno, por diferentes razones pues no se ha podido, ¿no? Ahora estamos en esa línea, consideramos que es una obra importante para los usuarios y usuarias de las piscinas y por eso la vamos a acometer. Ojalá lo pudiéramos haber hecho antes, pero pues por diferentes razones no se ha podido. Pero bueno, yo quiero recalcar que si en otras situaciones no se ha considerado, en años anteriores no se ha considerado oportuno hacerlo, ha sido porque consideramos que la instalación podía tirar durante unos años más, tal y como estaba la instalación. Se ve que la situación ya es insostenible, tanto por el tema de la deshumectación, como el tema de la apertura y cierre de la cubierta, y entendemos que ahora es el momento idóneo, que ya te digo que lo teníamos un poco ahí arrastrando desde hace un par de años, ¿vale? Pues si os parece, pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen de comisión? ¿Todos? ¿Todas? Muy bien. Vale, pues unanimidad. Perfecto, muchas gracias. El punto número 4, si no me equivoco, aprobación, bases, convocatoria, ideas, contratación y empleo. Dictamen que presenta la comisión a la consideración del pleno por la que propone la adopción de acuerdo de aprobación y publicación de las bases de la convocatoria de ayudas, contratación de empleo 2018. Dada cuenta de propuesta presentada de bases de convocatoria de ayudas para la contratación de empleados 2018, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases de la convocatoria de ayudas, contratación y empleo 2018, que constan en el documento anexo. Y segundo, publicar las bases en el Boletín Oficial de Navarra para su general conocimiento. Palabras, Erika, Miguel Ángel, Liso, ¿de todos de acuerdo? ¿Sí? Miguel Ángel, ¿todos de acuerdo? Venga, pues unanimidad. Bueno, cuando digo Miguel Ángel, también digo Tere, ¿eh? Y cuando os mira a vosotros también, nos... Pero bueno, para que me entendáis. En el punto número 5, aprobación, bases, convocatoria y de fomento autoempleo. Dictamen que somete la comisión informativa a la consideración del pleno por el que propone la aprobación de las bases de convocatoria de ayudas para la prestación económica directa a personas no capacitadas. Para las bases de ayuda a fomento de autoempleo. Dada cuenta de propuesta presentada de bases de la convocatoria de ayudas Fomento Autoempleo 2018, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos. Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas Fomento Autoempleo 2018, que constan en el documento anexo, y publicar las bases en el Boletín Oficial de Navarra para su general conocimiento. ¿Algo que decir? ¿Alguien? ¿No?
No, no. Pues todos de acuerdo, doy por hecho, ¿eh? Venga, pues muy bien. Pasamos a... Se conoce que el espíritu navideño está aflorando aquí hoy. Era una broma, ¿eh? El 6. Un poco más tarde. Un poco más tarde igual se joroba el tema, pero bueno. El 6, aprobación de una aplicación, ordenanza de prestaciones directas en el año 2018. Dictamen que presente a la comisión informativa con la que propone el pleno que adopte acuerdos sobre la aplicación de la ordenanza reguladora de prestaciones económicas directas a personas y familias en el año 2018. Vista la propuesta para que se amplíe al año 2018 la aplicación de la ordenanza reguladora de prestaciones económicas directas a personas y a familias, la comisión propone lo siguiente: ampliar la aplicación de la ordenanza al año 2018 según el boletín, según la ordenanza publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 87 de 7 de mayo del 2015. ¿Algo que decir? Bueno, yo en este caso sí. Yo, Fernando habló conmigo, me llegó al compromiso de que nos iba a mandar un informe del por qué hacía, o sea, le parecía lo más adecuado prorrogar la ordenanza que teníamos hasta ahora aprobada, en base a lo que os comenté en la comisión, que dijo de trabajarla un poco más y no sé qué. Yo creo que para que el gobierno de Navarra nos siga dando las ayudas de emergencia tenemos que tener una ordenanza aprobada. El informe que dijo Fernando que nos iba a mandar para el día de la convocatoria del pleno no está, pero bueno, aún así hemos considerado oportuno que la ordenanza se tiene que aprobar, y yo lanzo un poco el guante a la responsable en este caso de los servicios sociales y de este tipo de cuestiones, pues para que la primera mitad del año pues se pueda trabajar un poco esta ordenanza y se pueda a futuro traer una ordenanza un poco más adecuada a las necesidades tanto de los servicios sociales, a los criterios un poco que reflejen los criterios más técnicos, y que podamos tener una nueva ordenanza pues en lo antes posible, ¿vale? ¿Tere? ¿Algo más? Pues un poco en la línea que lo has dicho, tenemos un compromiso de reformarla para a principios de este año, pues nos ha dado un voto de confianza en que el próximo semestre trabajemos y se trabaje para pues ajustar pequeñas cosas que con el paso de los años pues entendemos que hay que ajustar, y votaremos a favor. Estas, junto con las dos iniciativas anteriores, son iniciativas que trajimos nosotros al ayuntamiento, con lo cual solo podemos más que alertarnos de que sigan en marcha y que lleguen al mayor número de vecinos posible. Bueno, pues vale. Pues lo damos por unanimidad. Todo lo que ha dicho no es por unanimidad, pero bueno, lo vamos a. El espíritu navideño nos está embriagando. Demasiado. Bueno, pasamos al punto número 7, si no me equivoco. Aprobación inicial de modificación presupuestaria número 9. Visto el expediente, modificación presupuestaria número 9, formulada por la intervención municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley Foral 2/1995, el 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, con el objeto de dar cobertura presupuestaria a las cuestiones contenidas en el informe de intervención, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, aprobar, de conformidad con el artículo 218 de la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales de Navarra, la modificación número 9/2017, crédito extraordinario del presupuesto general para el ejercicio 2017, con el siguiente desglose. A. Crédito extraordinario. Partida Obra Mejora al Baño, Colegio San Miguel, 13.000 euros. Por cierto, preguntaste a la comisión si la subvención había sido ampliada, y sí, han ampliado al remanente aquel que decía. Los 50.000. Sí, han dado 49.889. Bueno, exactamente. Pues muchas gracias. Nos podían haber nos podían dar siempre así, ¿no? Bueno, entonces se amplía la obra en 13.000. Reforma eléctrica Colegio San Miguel, 8.000. Inversiones Centro Escuela Infantil Eustadar, 2.200. Equipo Multifunción Centro Cívico, 1.000 euros. Equipo Multifunción Ayuntamiento, 3.000 euros. Proyecto de la carretera Fase 2, 18.500 euros. Total, 45.700. Financiación con remanente de tesorería para gastos generales, 45.700. Y B, suplemento de crédito
que sería servicio asesoramiento jurídico, 5.000 euros, mantenimiento calles y caminos, 5.000 euros, servicio limpieza viaria, 100 euros, mantenimiento alumbrado público, 5.000 euros, conservación y reparaciones centro cívico, 6.000 euros, fiestas de mayo, 200 euros, servicio y mantenimiento de catastro, 2.500 euros, total, 23.800 euros, financiación con remanente de tesorería, gastos generales, 23.800. Segundo, someter a información pública la aprobación mediante anuncios en el BON y tablón municipal durante el plazo de 15 días hábiles al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones. En caso de que no se presente ninguna, se considerará la modificación aprobada de forma definitiva, ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Erika, ¿algo que decir? Miguel Ángel. Bueno, yo matizar un tema. Si os habéis dado cuenta, os hemos mandado un documento diferente a lo que se trató en la comisión. El documento, la diferencia está en los 18.500 euros, si no me equivoco, mejor, sí, sí. En los 18.500 euros del proyecto de la fase 2 para de la carretera de Chauvi, perdón, o sea, el proyecto de la fase 2 de carretera Chauvi, se ha introducido esa última hora porque Secretaría de Intervención se han dado cuenta de que el pliego que va a salir para la adjudicación de la obra, la partida presupuestaria que estaba destinada para la realización del proyecto, ya estaba... ya habíamos gastado algún dinero para el estudio previo, unos 4.000 euros para el estudio previo que hace falta, ese pequeño anteproyecto, memoria valorada, que nos hace un poco de guía para luego poder realizar los pliegos para sacar a concurso tanto el proyecto como la obra. Entonces, aparte de eso, el pliego que nosotros habíamos preparado tenía algún honorario más, estipulaba algún honorario más en el pliego que lo que teníamos nosotros presupuestado, porque nosotros... Tenemos una partida, se aprobó en marzo 16.000 euros y si os acordáis en la comisión, el presupuesto de licitación del proyecto eran 25.000, aparte de que se han gastado 4.000. Entonces había un pequeño, bueno, había que ajustarla a eso porque los números que se hizo, la previsión de economía que se hizo para eso, pues se quedaba escasa, ¿no? Entonces el pliego estipulaba unos honorarios superiores, habían gastado unos 4.000 euros ya en ese estudio, entonces hay que aumentarla. Y el resto de cosas, bueno, yo creo que más o menos se hablaron en la comisión. Y si queréis decir alguna otra cosa, ¿habréis o no? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de las modificaciones presupuestarias? ¿Todos que sí? De acuerdo. Pues muy bien. Bueno, pues pasamos a la parte de control, si os parece bien. Resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de la alcaldía comprendidas entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre. Números 580 a la 645. ¿Algo que decir a las resoluciones de la alcaldía? ¿Que podamos tomar nota o que podamos aclarar? ¿Alguien? ¿No? ¿No? Vale. Información de la alcaldía. Allá voy. Vamos a ver, hay alguna cosilla. El lunes estuvimos, parte de los concejales que estamos aquí presentes, en un taller que está incluido dentro del proceso participativo del PEMUS, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cuenca de Pamplona. La verdad que se anunció en página web, se hizo una serie de acciones para que la ciudadanía, los vecinos y vecinas de este pueblo pudieran participar y la verdad que no participó mucha gente, estuvimos los representantes municipales y la técnica municipal. La verdad que es una pena porque fue un taller bastante interesante, hablamos de muchas cosas, sobre todo de algo que es un poco más sensible para el coño, pues como puede ser el transporte, como puede ser el famoso recorrido peatonal que conecta el coño con Pamplona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una pena que ese tipo de procesos participativos pues no den el fruto que todos deseamos, ¿no? Sí que estamos, como hemos comentado alguna vez, un poco, no tenemos toda la experiencia del mundo, somos un poco pipiolos en este tipo de cuestiones, no solo nosotros, sino muchos ayuntamientos, instituciones públicas con estos temas. También se nos dijo por parte de los técnicos que participaron los técnicos de la Mancomunidad, que participaron en el taller, que los vecinos y vecinas del COI pueden ir a otras reuniones o otros talleres que se den en otras localidades. Eso también ya dijeron que iba a haber alguno en San Jorge, que bueno, que no quita para que, oye, no se ha participado en Orcoy en los vecinos y vecinas del COI, pero pueden ir a participar en otros sitios, que me extrañaría, pero bueno, que está bien. Una pena, nosotros sí que participamos y bueno, fue bastante
satisfactorio el tema y, bueno, y pudimos trasladar también determinadas reivindicaciones, tanto con el transporte como con otros temas, pues a los técnicos, en este caso, que están trabajando en el PEBUS. Eso por ahí. El informe de Colán, yo creo que lo van a presentar la semana que viene. Dijeron que lo estaban tramitando. Ayer hablamos Miguel Ángel y yo con él, estuvo aquí un rato. Una vez hecho el informe, se va a convocar una reunión al Departamento de Medio Ambiente y luego pues concretaremos una reunión pues con los actuales usuarios y usuarias de las huertas. Ya veis que no utilizo la palabra adjudicatario, sino usuario, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis que se va a ir por ahí. Otra cosa que tenemos es, ayer hubo una última reunión participativa con el diagnóstico joven. También estuvimos parte de las personas que estamos aquí. También estuvieron chicos y chicas jóvenes de Orcoyen. La verdad que el estudio ha dado una orientación muy clara, o entiendo yo que más o menos clara, de hacia dónde... ¿Hacia dónde no? ¿Qué es lo que nos están solicitando los jóvenes? Entonces, lo que queda un poco pendiente, tanto por la administración como por los propios jóvenes, es ver un poco cómo articulamos esa conexión entre ellos y nosotros, ¿no? Para que podamos ofrecerles más o menos lo que quieren, bueno, dentro de nuestras posibilidades. Entonces, había datos muy, muy curiosos, que nosotros igual pensábamos que los jóvenes iban por otros derroteros, pero bueno, que cuando esté el informe ya los veréis, ¿eh? Apuestan porque se centralicen actividades en el centro del pueblo, han participado en las reuniones propiamente dichas de participación, creo que además dijeron que unos más de 50 chicos y chicas jóvenes de Orcoyen, que la franja de edad está entre los 12 y los 20 años aproximadamente. A partir de 20 años parece que la gente pues no participa tanto o no está dispuesta a participar tanto. Que bueno, que tienen ciertas sensibilidades, que parece ser que no hemos sabido hacerles mucho caso de las reivindicaciones que ellos trasladaban. Están sensibilizados con el transporte, están sensibilizados con la participación en las fiestas. Bueno, ahí hay muchas cosas que hay que digerir, hay que esto. Y bueno, lo que está claro es que nosotros igual, antes lo teníamos más o menos claro hacia dónde teníamos que ir con la juventud, pero parece ser que la juventud nos está demandando otras cosas, ¿eh? El tema de los horarios es algo también muy significativo. Tienden más a querer hacer cosas de cara a los últimos días de la semana e incluso el sábado. Nosotros estamos empeñados en otro tipo de cuestiones. Entonces, nos han trasladado un montón de cosas, una fotografía clara. Entonces nosotros ahora entiendo que desde la administración pues tenemos que intentar ofrecer dentro de nuestras posibilidades lo que podamos. Fue también un taller, han participado en las reuniones unos 50 chicos y chicas. Se trasladó una encuesta tanto por medios, por teléfono, por internet y por escrito, una encuesta para recoger un poco de esas inquietudes, no solo de la gente que había participado, sino de más gente. Y se han recogido más de 70 aportaciones, o sea que ellos, los técnicos que están llevando un poco el tema, estaban muy contentos porque dice, joder, es que esto no es muy... O sea, no se suele dar en muchas localidades, o sea, la gente, que participe tanta gente, aunque a nosotros nos parezca poco. Reiso hizo un comentario, una pregunta con respecto a si el muestreo era lo suficientemente representativo como para esto. Bueno, ellos dijeron que desde el punto de vista profesional y técnico, pues no es... puede haber cierta... no es al fiable al 100%, pero bueno, que nos podíamos ver contentísimos con el tema de la participación, ¿no? La verdad que yo salí contento de la reunión, salí contento de la participación, y desde aquí vuelvo otra vez a agradecer, ya lo hicimos a los concejales que estamos ahí presentes, les y los técnicos también les agradecieron a los chicos y chicas jóvenes de Orcoyen, pues toda esa participación y el interés que parece que tienen en participar en cosas. Ya no solo en ser consumidores de ocio y en ser consumidores de charlas y en ser consumidores de no sé qué, sino de participar, ¿no? De colaborar. Yo les vi, pues es un poco esa intención. Hay como dos franjas de edad dispuestas a hacer muchas cosas,
muy diferentes, una de 12 a 14, 15 años y luego otra de 15 a 20, que bueno, las necesidades y los objetivos de unos y otros pues son un poco diferentes, pero bueno, tendremos que ser lo suficientemente inteligentes como para poder amasar todo esto y poderles ofrecer alguna cosa que sea un poco, que la admitan y que sea un poco digna y que sea un poco lo que quieren, ¿no? Porque igual hasta ahora estábamos dando algo que los jóvenes no estaban demandando. Entonces eso que sepáis por ahí. Y luego ayer tuvimos una reunión con el Departamento de Obras Públicas con el tema de la famosa pasarela de Orcoye. Me gustaría empezar agradeciendo la colaboración que nos está prestando el departamento. La verdad que el departamento está trabajando, nos ha propuesto varias alternativas a la alternativa inicial, que era la gran pasarela de 1 millón y pico de euros, pues bueno, un poco en base a aportaciones de unos y otros, a trabajo institucional de unos y otros, pues bueno, esto se va depurando, por decirlo de alguna manera, la última propuesta que nos han puesto encima de la mesa, yo creo que han, por parte de todos se ha desechado, incluso por parte de ellos se ha desechado el tema del paso peatonal semafórico y han ido a una alternativa de una pasarela adaptada a lo que hay actualmente, con va a costar la mitad de lo que estaban preveyendo y presupuestando antes para esa gran pasarela. El coste va a rondar, si no me equivoco, iba incluido, pues de unos 500.000 euros, es lo que nos han puesto encima de la mesa ahora. Es una pasarela que no había que derruir en el caso de ni derruir ni ampliar, en el caso de la ampliación del desdoblamiento de la carretera. O sea, está ya prevista que esa pasarela dé servicio a una posible desdoblamiento futuro. Y como digo, agradecer al departamento todo ese trabajo de depuración y de al final se están poniendo un poco a tiro de lo que estamos demandando. Y el segundo, y el gran problema de todo esto es, ahora viene el tío Paco con las rebajas, es que ¿quién paga esos 500.000 euros, ¿no? Entonces, el departamento del gobierno de Navarra, pues, nos dice por activa y por pasiva, y todos los días, cada vez que nos reunimos con ellos, nos cuentan la misma historia y nos ponen encima de la mesa los mismos argumentos, que no dudamos que sean así. Entonces, pusieron a nuestra disposición o tenían que trabajar una opción que era entablar un trabajo con su intervención para poner a disposición de este proyecto una cuantía que rondaría los 70, entre 70 y 75 mil euros, que es lo que se ahorrarían ellos de esa modificación del proyecto de desdoblamiento que tenían que acondicionar para que la pasarela no hubiera que tocarla. O sea, no, lo que van a hacer va a ser poner una pasarela para lo que hay en la actualidad y amoldar el proyecto que tenían ya redactado a esa pasarela para ahora. Entonces, una vez amoldado ese proyecto, hay un ahorro que tienen ellos en temas de urbanización y de pasos, etcétera, que han cuantificado esos 75.000 euros que dicen que es lo que aportarían a ese proyecto para descontar del coste total, ¿no? O sea, que ellos de esos 500.000 estarían puestos a poner unos 75.000 inicialmente, que han dicho que es una posibilidad que tienen que trabajar por intervención. Estaban los técnicos del Ayuntamiento de Pamplona. La verdad que los técnicos, no estaban los responsables políticos, y la verdad que los técnicos no pudieron decir más de lo que dijeron. O sea, los técnicos no pueden ir allá si no tienen información de primera mano, o si no se les ha dado permiso a decir que pueden poner determinado dinero. Entonces, lo único que se me ocurrió a mí es, bueno, estábamos viendo en la mesa todos el proyecto, o el anteproyecto, o el estudio, había una valoración económica de cada una de las partidas, y casualmente la partida de la pasarela, exclusivamente la pasarela, sin urbanización, era 150.000 euros, ¿no? Y yo dije, bueno, pues que no quede por Orcoyen, que no se vaya a hacer la pasarela. Entonces a mí se me ocurrió ahí, a bote pronto, y sin consultarlo con los concejales, con los compañeros que estaban ahí, ni con la técnica, dije, bueno, el Ayuntamiento de Orcoyen tiene una partida presupuestaria aprobada de 100.000 euros, pero por 50.000 euros no va a ser. O sea, si el Ayuntamiento de Orcoyen, al final, para desatascar todo esto, en vez de poner 100, tiene que poner 150. Claro,
Si hacéis las cuentas, si el departamento está dispuesto a poner 75 y nosotros 150, todavía queda un taco gordo ahí. Entonces es un poco lo que hay que... Yo creo que Pamplona tiene que trabajar, nosotros no somos quien para decir lo que tienen que hacer otros ayuntamientos, pero bueno, seguiremos reivindicando tanto al departamento y seguiremos trabajando quien tenga que trabajar en el ayuntamiento de Pamplona, pues para que esto de alguna manera se pueda desatascar y podamos tener un recorrido peatonal más o menos seguro. Más o menos seguro no, seguro, entre Orcoy y Pamplona, y Pamplona y Orcoy, que no se nos olvide, que yo siempre digo que no solo es el recorrido Orcoy y Pamplona, que también hay es Pamplona-Orcoy. Entonces, pues que sepáis que se habló todo eso, yo creo que la pelota quedó un poco en el tejado del ayuntamiento de Pamplona, a ver un poco. También se quedó en qué disposición está el Ayuntamiento de Pamplona para que el departamento nos pueda pasar un posible borrador de acuerdo, de convenio. Y bueno, ir un poco trabajando con esas herramientas. El departamento, si todo va bien y el Ayuntamiento de Pamplona está un poco en disposición de hacer algo, pues estaría dispuesto. Uno de los trabajos que ellos también realizarían, aparte de esos 75.000 euros, sería la gestión, la adjudicación y todo, y la dirección de obra de todo eso, de la obra de qué es esto, que también tiene un coste. Entonces, pues bueno, que sepáis que estamos en ello y que seguiremos insistiendo. Los que tengáis contacto con los representantes de Pamplona, pues supongo que tenéis que hacer una labor un poco fina ahí, y con el departamento pues seguiremos insistiendo. Si tienen que sacar en vez de 75 o 150, pues a ver si pueden, si es, ojalá pudieran tener los 500.000 y ponerlos, ¿no? Sería lo mejor para todos, no tendríamos ningún problema. Hay cosas que se dicen en esas reuniones que no me terminan de gustar mucho, porque nosotros achacamos la responsabilidad de la vía y de ese tipo de planificaciones al departamento, y el departamento, entre otras cosas, dice que sí, que asume parte de la responsabilidad, pero también nos traspasa parte de la responsabilidad a los ayuntamientos. Dice que cuando se hacen ese tipo de planificaciones, como los ayuntamientos, no también dentro de su expansión urbanística, de su crecimiento demográfico y su crecimiento a nivel de polígonos industriales, no planifica también, o no dice que hay que planificar determinadas salidas circulatorias peatonales, pues con otras localidades, ¿no? Bueno, aquí cada uno se mueve y maneja la patata como la patata caliente se la pasa uno a otro como le viene en gana, ¿no? Pero bueno, hay cosas que a mí no me gustan cuando se dicen, pero bueno. Pues ellos aumentan también sus cosas para intentar no poner más dinero del que sí, excusarse un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis que se está en eso, que seguiremos trabajando, que ojalá viniera la ayuda del gobierno de Navarra y dijera que vamos a poner los 500.000 euros, pero si queremos que esto evolucione, pues tendremos que hacer determinados esfuerzos. Ya veremos a ver cuáles son, a qué nivel llegan, y entonces, bueno, cuando hablo del coste, es un coste... Es un presupuesto, pues eso, un supuesto, y hablaban de que a la hora de las adjudicaciones pues están rebajando aproximadamente un 20% del coste de ejecución de obra, que igual luego no son 500.000 sino que son 400 o 450, y que bueno, que esas cosas hay que... Luego a alguien se le ocurrió el tema del IVA, no sé con el gobierno de Navarra qué pasa con esos IVAs, que todas esas cosas habrá que darles forma en un convenio. Alguien por aquí también en esa reunión habló de si podía ser en varios años, que pudiera ser un presupuesto plurianual para que a los ayuntamientos también se les pudiera facilitar. Oye, pues ahora te voy a poner 75 y luego te voy a poner 100, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona hablaban de los técnicos que no había estipulado en el... parece ser que no había en el presupuesto una partida presupuestaria destinada para estas cosas. Bueno, pues que sepáis que hay todo eso. Pues después de la información... Eso en ruegos y preguntas. Como era el tema este. Pues si te parece, así lo mezclamos las cosas. Mociones. Pues apuntar. Hay una presentada por el grupo de H. Bildu en relación a que se presenta una propuesta para la decisión sobre la persona que va a lanzar el chupinazo de fiestas para que sea elegido por la vecindad. Para votar la urgencia, ¿no? Pues argumenta, un minuto tienes, ¿veis? Para argumentar la urgencia. Pues la urgencia. El motivo de presentarla por vía de urgencia es porque es la única vía que tenemos para poder traer propuestas de este tipo al pleno. Nosotros queremos y vemos y nos solicitan los vecinos. Hay un micro abierto, ¿no? Sí, con miedo.
Usted sí lo ha roto, o sea que... Por cierto, no será que no he dicho que lo arregle, pero bueno. Pues continúa. Entonces, a nosotros la gente nos solicita y nos plantea como una alternativa de que se quiere participar en tomar esa decisión, así que nos lo trasladamos en comisión y sacamos a hablar un poco. Hablamos de participación, de que la gente participe, de que la gente participe, la gente quiere participar y poder decidir. Ayer nos lo dejaron muy claro los jóvenes, queremos, está muy bien que nos pidáis que participemos, que queréis escucharnos, pero hay que escuchar. Hay que escuchar y luego que continúe, no solo eso, porque no tenía, pues. Entonces entendemos que en el ayuntamiento tenemos que pasar de las palabras a los hechos y nuestra propuesta es que el lanzador de chupinazo, la lanzadora de chupinazo de fiesta, ya sea persona o asociación, pueda ser propuesto por los vecinos y pueda ser posteriormente votado y elegido entre los vecinos. Entendemos que eso da mayor reconocimiento a la persona o asociación que hace el chupinazo, porque es elegido por todos los vecinos y vecinas del Folle. Y bueno, pues hasta ahora se viene utilizando de una manera, en casi todos los ayuntamientos, algunas veces también se nos hace referencia a que vivimos otros ayuntamientos, pues en la gran mayoría de ayuntamientos, en la gran mayoría de pueblos, esto es un tema que ya se da pie a los vecinos y a las vecinas para que puedan elegir. Y no entendemos por qué los vecinos y vecinas del Folle vamos a ser menos que los pueblos, y os animamos y por eso proponemos que este pleno acuerde, ya se verá cómo se regula. Entendemos que la propuesta que hicimos no tenía el consenso necesario de cómo tendría que ser la elección, pero creemos que lo básico es el que participen los vecinos y elijan los vecinos, que deberíamos estar todos de acuerdo. Nuestra propuesta es que este pleno acuerde que la persona colectiva que hace el comité de fiestas sea elegido por las elecciones. Vale. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Al respecto, decir que no será porque esta alcaldía no se da. No participación a la hora de la decisión, pero sí participación a la hora de tirarlo, porque se ha tirado el equipo femenino de Kirolesport, el club de jubilados, la comparsa de gigantes, vecinos y vecinas, incluso hubo un año que se dio para tirar el cohete, era el año internacional de las naciones, como fue, y un representante de cada continente. Si dijéramos, es que lo estoy tirando todos los años yo, o estoy dando, no sé. Bueno, pero bueno, sí, son opiniones, me parecen perfectas, pues como se quedó en la comisión, pues al final. Me hubiese gustado que hubiese intervenido todo el mundo, que hubieseis pasado vuestro pleno y que hubiésemos podido hablar tranquilamente, como hablamos el otro día, todo eso. Sí, pero bueno, ya sabemos el otro día que no era un tema de que hubiese elegido, o sea, que hubiese estado acertados o no acertados en el lanzamiento, hasta eso ninguna ni hemos dicho nada. Pues es un tema de que los vecinos puedan elegir quién lo lanza. Bueno, pues. El Ayuntamiento de Pamplona están esperando a los vecinos a elegir en Pío 12 y no les han llamado. Pues yo invito a los vecinos de Pamplona que se sientan en este pleno a dirigirse a su ayuntamiento y solicitarlo, y si necesitáis, yo os apoyo en que pidáis todo lo que queráis, a nivel particular, lo que queráis. Dirigiros a vuestro ayuntamiento y pedidlo. Aquí estamos hablando de los vecinos de este pueblo. Bueno, que sí, que queda claro que no ha pasado la moción, que no vamos a entrar en este debate porque la moción no ha pasado, y si para entrar en este debate, pues tendríamos que haber pasado esta moción. No ha pasado, pues en otra ocasión hablaremos del tema, ya lo hablamos en la comisión. No pasó a dictamen de comisión y la moción se ha votado como no urgente y no hay más nada. Venga, pasamos a ruegos. Ruegos, preguntas. Era sobre lo que has hablado de la conexión con Pamplona. Quería saber por qué se ha desechado lo del paso semafórico.
ya lo hemos explicado mucho, varias veces. O sea, a mí me es, o sea, me es curiosísimo que cuando el ayuntamiento hizo la alegación y dijo que si quisiera, que queríamos que se pusiera un paso subterráneo o una pasarela, nos dijeran que no y nos dijeran que era factible poner el paso semafórico, el paso peatonal con control semafórico. Cuando el ayuntamiento de Orcoyen dice en varias ocasiones, oye, por favor, gobierno, pues no es el paso que nos dijiste que nos ibas a poner. Nos vienen a decir que técnicamente no es posible cuando la solución técnica que, no, que propusieron nos la habían propuesto ellos. Entonces, son decisiones técnicas que han hablado con conservación de carreteras, que, o sea, los técnicos han determinado que ahí no es factible poner un paso con control semáforo, un paso peatonal con control semafórico. Que técnicamente ya está, no hay, no hay especificar no, los técnicos lo decían, no, vamos a ver, técnicamente no, ellos dicen que técnicamente no es factible, o sea, tampoco nos han explicado si, la, si tuviera que estar a no sé cuántas distancias. Yo no lo voy a entrar en cuestiones técnicas porque no soy técnico, yo soy político, voy allá, me dicen que técnicamente no es posible, dan una serie de argumentaciones que tampoco son muchas. Y dicen que la mejor, y además es cierto, la mejor de las soluciones es la pasarela o el paso subterráneo. Eso sin duda. Eso sin lugar a dudas. Entonces, dice, técnicamente no es posible. Pues yo les tengo que creer. No lo ven viable, pues es posible. O no lo ven viable. Es un matiz de los técnicos que ellos consideran que ese tipo de carretera no procede, no, tampoco, no es tampoco que se haya descartado, porque al final lo que se vaya a hacer será una decisión de las administraciones. A ver, sí, pero no lo ven. Más que todo, no, es que hay otro Jesús Mari, yo creo que puedo contestar algo. No sé si me ha acertado o no, pero sí que se dijo allá. De por qué precisamente se. Y ahí coincido yo, porque es mi forma, aunque hemos discutido el señor alcalde y yo sobre este tema, pues, pero yo ahí coincido con lo que dijo Nacho, el director de Joder Navas. Es que para mí y para él, porque lo dijo también claramente, el peligro que existe con un semáforo y un paso de cebra es muy superior al que no habiendo nada, porque el que no habiendo nada está mirando a un lado a otro si viene, si no viene. Cuando tienes el semáforo en verde y tienes el paso de cebra, ya te crees el rey del mundo y ya nadie puede pasar por ese lugar más que tú. Y eso no es cierto, porque así ha habido accidentes y dio un caso de 17 muertos el año pasado en un sitio y 15 en otro. Muertos por este caso, ¿no? Entonces, eso puso y dice, no nos gusta este sistema. Y ahí vengo yo diciéndolo hace mucho tiempo que a mí tampoco me gusta, porque yo me suelo fijar, a lo mejor digo cosas que no gusta a la gente, pero es que yo me fijo en todo. Y el otro día vi claramente en un vulgar paso de cebra así, una persona que pasó sin mirar a la izquierda y a la derecha, porque claro, como es paso de cebra, tiene derecho a pasar. Y es cierto, pero no suele suceder siempre, porque viene un coche, no se da cuenta o está despistado o habla con esto y ¡plaf! Castañazo. Hombre, yo suelo decir que siempre todos los atropellos y las muertes en Pamplona, el 80% de las muertes por atropello o accidentes por atropello son los pasos de cebra. Es absurdo quizá decir esto, puesto que donde se pasa la gente, la inmensa mayoría, es por el paso de cebra. Pero bueno, la realidad está ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que ponían como que no les gustaba, no, y a mí nunca me ha gustado ese sistema, pero claro, dicen, hombre, es que algo siempre será mejor que nada. Pues no lo sé si será esto mejor que nada, no lo sé, porque los números cantan, eso es contestando un poco a tu... No, pero espera, eso no es un argumento técnico, eso es un argumento totalmente subjetivo de gustos. O sea, a mí no me gusta, al director general no me gusta, no es un argumento técnico. O sea, que un director general, ahora ya que he salido el tema lo voy a decir, que un director general diga que en una vía, me da igual que sea esa u otra, es más seguro pasar sin un paso de cebra que con un paso de cebra, vamos, pues yo, ¿qué quieres que te diga, Miguel Ángel? Pues no me parece ni medio digno de un director general. Pero lo dijo. Pero no es totalmente acertado. Pero tú has dicho, Miguel Ángel, que lo compartes, y eso es incompatible. Lo que ha dicho varias veces, y encima le gusta repetirlo,
es mejor, para poner un paso de peatones, es mejor que cruce la gente como cruza ahora, porque así va más atenta, no sé qué. Mira, no, esa afirmación, yo creo que lo dice. Perdona, Breso, y voy más lejos. No quiero ir más allá de. Yo comparto en este caso. Y voy más lejos y se lo dije encima de la mesa, se lo puse encima de la mesa. Por esa razón de tres, nos evitaríamos pintar pasos de cebra en todas las localidades mundiales. Sí. Porque como es más seguro pasar por medio pie 12, pues que pase la gente por medio pie 12 en vez de por el paso de cebra. Y esa argumentación sí que la comparto contigo. ¿Dónde van a ser los atropellos? Si la gente, el 97% de las personas pasan por el paso de cebra, ¿dónde van a atropellar a la gente? Pues en el paso de cebra. No, eso puede ser un argumento más o menos razonable lo que tú dices, ¿no? Oye, pues que... Pero no es un argumento técnico. No es un argumento técnico. Yo he dicho que los técnicos dijeron que no era factible poner un paso de cebra. Y Nacho Nagore no es un técnico. Vale. ¿Puedo replicar, señor? Sí, factibles. Yo creo, ya veréis, yo creo, ¿vale? No es un argumento técnico. Por supuesto que no. Pero es un argumento real. Real que está ahí. Y no lo podemos obviar. Desgraciadamente pasa eso. Será un argumento que no tiene su peso, decir, no, estamos hablando de cosas técnicas, estamos hablando de una pasarela, estamos hablando de cómo salvar ese problema que tenemos ahora del paso de hacia Pamplona, o de Pamplona hacia aquí, que tienen el mismo problema, tendrían que atravesar la variante a pie. El problema está en que, en que estamos cerrados, y de alguna forma hay que abrirlo. Y yo creo y considero que aunque no es una cosa técnica, es una cosa técnica, estoy de acuerdo, es una cosa real, desgraciadamente. Y aquí lo que se trata es de vidas, no se trata de técnicos o no técnicos, se trata de tener una seguridad. Y para mí la seguridad verdadera y única es el paso elevado, o un paso subterráneo, o no sé, ¿no? Pero esa para mí no es la perfecta, no está. ¿No hay otra? Pues bueno, no hay otra. Pero no es la perfecta. Pero mira, Ángel, perdona que te corte. Estoy totalmente de acuerdo. Es mucho mejor la pasarela que el paso de peatones. Pero lo que no me puedes decir es que es mejor que no haya paso de peatones a que lo haya. Bueno, yo hasta ese punto, yo digo que no me gusta porque la gente se desentiende. Somos así, Carlos. Es que hay que juzgar a la gente tal y como es, no como quieras tú que sea. Somos así. Bien, bien. El responsable del departamento ha dicho esas palabras, Dios no quiera que no pase nada, porque lo que está haciendo es incentivar a que la gente cruce de esta manera. Pero no solo por ahí, por todos los sitios del mundo. Dios no quiera que no pase nada. Y no es la primera vez que lo repite, que lo ha dicho varias veces. Todas las reuniones que hemos estado. Esas palabras se las tendría que hacer reflexionar y plantearse si, simplemente, quien se tenga que plantear si esa persona es la adecuada para ejercer donde está ejerciendo. O sea, vamos. Hay cosas, y yo ayer no se lo quise soltar allí, pero es que ya cuando ya no pude aguantar nada más, le dije lo de Pamplona. Le digo, pues ahora aquí están los técnicos de Pamplona, hay que decirle a los técnicos de Pamplona que quiten todos los pasos de cebra que hay en Pamplona. Y no solo a los de Pamplona, a los de Coyen también. Le voy a decir a Bea, dile a Roberto que corre todos los pasos de cebra, que es mucho más seguro pasar sin paso de cebra. ¡Hombre! Ya lo que me faltaba por ahí. Estamos con el tema de la educación vía para los chiquillos desde pequeños, ya venga, a la puerta gallola, venga. Pero bueno, oye. Que al final me hemos dejado aquí tirado. Bueno, yo iba más que todo porque el tema del paso este viene por la complicación de la salida de Volkswagen y todo esto. Bueno, pues, no se atreven a decirlo. Sí, no se atreven a decirlo. El restauramiento venía por eso. ¿No? Sí, pero no se atreven a decir que no nos quieren poner el paso de cebra por el tráfico. No se atreven a decir. Sí, se lo hemos dicho claramente así más o menos. No tenéis un paso por abajo por la salida del polígono. Tampoco ya no vas a hablar de la página. Pero sí, todos nos referíamos a lo mismo. Sí, hemos dicho. Y no dicen que no. Se calla. Pero tienen que medir sus palabras porque del mismo punto de Andave en otros polígonos hay otros pasos, unos con. Claro. Botón y otro sí. Se le dijo. Ah, y aquí no se puede. Se les dijo. Baraña. Incluso hay otro. Baraña. Va a salir del andar en la misma hora y tres o cuatro. Hay otros pasos del mismo polígono con otra localidad, sí, con pasarela. Entonces, ¿dónde está el nivel, ¿no? Para unos sí, para otros no. Según quién sí, según quién no. El problema yo creo que es de dinero, claro.
No, 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 es que tienen que sacar algunas cosas. Y luego ya otra cosa que has dicho, sobre que os han dicho que los ayuntamientos deberían, cuando un ayuntamiento crece, alguien le da el visto bueno, ¿no? Eso también es lo que pienso yo. Vamos a ver, hay una planificación urbanística en un pueblo que te las tiene, los planes urbanísticos te los aprueban, o sea, te quiero decir que, y cuando hacen las vías, sacar excusas y nosotros, que sé, que sé. Los modos de comunicación también cambian. Ah, pues reconocía que no lo habían tenido en cuenta nunca, A mí realmente lo que me molestó es que de alguna manera se quisiera salpicar en la responsabilidad y nos lo quisiera echar a un ayuntamiento que en su día, cuando se hizo esa vía, tendría 3.000 habitantes. Cuando está, ellos que son... Ellos reconocieron que quizá han tenido todos la culpa, todos los gobiernos que hemos tenido, que han tenido la culpa de que han juntado todas las empresas, todas las industrias en un corro muy grande y sin embargo se han encontrado ahora que no tienen las salidas necesarias. Ese es el problema, porque yo hablé después con la técnica un momento y le dije, oye, si vamos a poner el paso de cebra, nos tendremos que ir bastante más lejos de la variante, de la rotonda, porque se colapsa, con tres camiones se ha colapsado. Y cortamos encima la vía principal que une Pamplona con Orcoy. Entonces me dijo, nos tendríamos que ir, sí, bastantes más metros más adelante. Me dijo la técnica, yo afirmé hace tiempo que igual nos tendríamos que ir hasta medio kilómetro. Pero que las soluciones técnicas no vamos a entrar. No. Pero o sea, bueno, pasos de cebra al lado de la rotonda, sí. Ya lo sé, pero en este caso, parece ser que quieren hacer... La ronda que baja San Jorge, en cada punto tiene un paso de cebra. Y la ronda que tienes al lado de todas San Juan también. O sea, hay muchas, pero en este caso, pero ellos dicen que como eso está mal, ahora dicen que está mal... Pero culpable al coye que no ha previsto... un crecimiento cuando tú has tenido ese crecimiento. Pero parece ser que lo quieren hacer mejor. Parece ser que lo quieren hacer mejor. Bueno, la cuestión está clara, ¿no? El problema son 500.000 o 600.000 euros. Sí, pero también hay una cosa... ¿Quién los paga? Pero, Erika, hay una cosa que nos ha dicho aquí que es muy clara. ¿Dónde está el PEMUS? ¿Dónde está el PEMUS? Porque esto, lo que están haciendo con nosotros no es PEMUS. Es todo lo contrario al PEMUS. Esto es una inmovilidad insostenible. Pues igual tiene que meter una canela a la comunidad. Pero bueno, lo que pretende el PEMUS es precisamente solucionar ese tipo de cuestiones. El PEMUS es un plan de movilidad urbana sostenible que tampoco tiene una... O sea, no va a estipular una cuantía económica para luego hacer esas cosas. El PEMUS va a decir cuál es la problemática, cómo hay que solucionarla y luego cada una de las localidades tiene que aplicar sus propios medios a solucionar esos temas. Entonces, ¿qué es? Es una declaración, el PEMUS puede ser una declaración de intenciones, luego ya van a saber eso como se soluciona. A mí, pues lo que digo, ¿no? O sea, que se intente, o sea, ellos de alguna manera quieren repartir un poco la responsabilidad, ¿no? Que no sea una responsabilidad exclusivamente suya, sino que también vosotros parte de culpa tenéis. Yo lo comparto más o menos, como bien dice Ramón, parte de los responsables ahora de ese departamento antes estaban en la creación de polígonos industriales y los han puesto ellos mismos, ¿no? Claro, no solo son los polígonos industriales, Orcoyen en 10 años duplicó la población también, o sea, hay que decir que, bueno, es un poco todo, ¿no? Pero sí que nosotros nos dimos cuenta cuando nos presentaron hace 10 años el proyecto de desdoblamiento, dijimos, hostia, los vecinos y vecinas de este pueblo, ¿cómo van a pasar a...? Ahí nosotros hicimos la previsión urbanística de eso, que lo podíamos haber hecho cuando se hizo la carretera original, pues igual. Pero entonces, pues igual, ni teníamos los medios ni se nos pasó por la cabeza. No. O igual éramos sujetos a otras demandas. O igual éramos sujetos a otras demandas. Los modos de movilidad son diferentes. No sé cuántos años esa carretera, pero igual éramos sujetos que llevase la Vía Besa, pues el camino andando... ¿Esa carretera igual llevará hecha 20 años? Sí, no hubo proceso participativo cuando se hizo, cuando se ha dado oportunidad se ha intervenido, o sea, cuando se te dice, aquí está el proyecto, di lo que tengas que decir. Y dijimos, porque antes no existía ese problema. Pero bueno, que ahí estamos, seguimos trabajando en ello, como decía un famoso político de este país, y que haremos lo que podamos. A mí me da un poco de pena que al final los pequeños encogidos responsables políticos de Orcoyen seamos los únicos que estemos un poco dispuestos a darle alegría al cuerpo, ¿no? Porque los grandes gallinfantes tanto del gobierno como del Ayuntamiento de Pamplona, que son los que realmente tienen los medios, pues al final se hacen un poco los remolones. Porque claro, yo también entiendo a Pamplona, dice, es que a mí aquel rincón que hay allá que linda con Orcoyen, pues bueno, pues me importa, pero tampoco, tengo otras
prioridades. Entonces, pues a ver si hacen un esfuerzo y ayudan a que esto se pueda desatascar. Lo principal, señor alcalde, de este caso es que tenemos que seguir luchando hasta conseguir el punto. Eso está claro. Bueno, más ruegos, más preguntas. Nada. Oye, pues que paséis unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz año 2018, Sorionak eta urte berri.